Bien, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Los versículos 14 al 17. Romanos 7 versículos 14 al 17. Ese será nuestro texto de estudio el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El título que le he puesto a este mensaje el día de hoy es La realidad del creyente frente a la ley de Dios. La realidad del creyente frente a la ley de Dios. Como se indicó en el sermón anterior, Pablo utiliza el tiempo pasado en los verbos desde el versículo 7 hasta el versículo 13 de Romanos 7. Lo cual indica sin duda alguna que estaba hablando de su vida anterior a la conversión. Eso yo creo que quedó claro, ¿no? Incluso ah, abundamos en cuanto a cómo el Señor en realidad empezó a transformar su vida de antes. Sin embargo, empezando a partir del versículo 14 y de manera continua en el resto del capítulo, Él emplea el tiempo presente para hacer referencia exclusiva a Él mismo. ¿Mm? Entonces, hay un cambio en los tiempos verbales. Ya no hablar en pasado, ahora hablar en presente. Y como eh, sabemos, el, el hecho de que usa la primera persona significa que está hablando de él mismo. Ese cambio abrupto, obvio e invariable de tiempos verbales construye un respaldo consistente a la idea de que los versículos 14 al 25 de Romanos 7, Pablo está describiendo su propia vida como cristiano. Esa es la idea. Los versículos 14 al 25, Pablo va a hablar de sí mismo, ya no de su vida pasada, sino ahora como creyente. Eso es sumamente importante y por supuesto tiene mucho que decirnos a nosotros también. Como les decía, si bien está hablando de su propio testimonio, también está estableciendo principios universales que se aplican a todos los creyentes en general. También parece, como uno podría suponer naturalmente, dado el uso de la primera persona singular que ocurre 46 veces en Romano 7, que Pablo está hablando acerca de él mismo. No debe haber duda en cuanto a eso. Yo sé que no, 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 no voy a entrar en detalles, este, pero en realidad hay muchas eh, teorías aquí. Hay unos que dicen que Pablo no está hablando de él mismo, que simplemente está haciendo referencia a otro tipo de de persona. Hay algunos que dicen que Pablo aquí no está hablando de un creyente, sino de un incrédulo. En fin, hay muchas teorías, pero yo no voy a detenerme a comentar sobre esas teorías, si es verdad o no. Nosotros simplemente vamos a atenernos a lo que dice el texto, sabiendo que lo que dice es verdad. Entonces, Pablo aquí no está plasmando, no, no él no está plasmado solamente como el sujeto y el tema central de este pasaje, sino que también como el apóstol maduro y experimentado que era en ese momento. Únicamente un cristiano, escuchen, que se encuentra muy cerca a la cúspide de la madurez espiritual estaría dispuesto a experimentar o sentir interés o preocupación con respecto a unas luchas de corazón, mente y conciencia tan profundas como las que encontramos en este texto. Entonces, lejos de pensar, como digo, como algunos eh, sugieren, que este texto está hablando de incrédulos o de creyentes inmaduros, es al contrario, más bien. Porque en realidad, como alguien ha dicho, entre más cerca está una persona de la santidad de Dios, con más claridad va a ver su propio pecado. Esa es, esa es la realidad. Entre más veía con claridad y plenitud cada vez mayor en la santidad y la bondad de Dios, más reconocía a Pablo su propia pecaminosidad y mayor era su aflicción con respecto a ella. Esa es la realidad del de texto. A partir del versículo 14 también se da un cambio obvio en las circunstancias del sujeto con relación al pecado. En los versículos 7 al 13, esto que estoy haciendo ahorita es solo como una introducción, poniéndolos en contexto, ¿no? De lo que sigue. Uh, en los versículos 7 al 13, Pablo habla del pecado como algo que le engaña y le mata, ¿verdad? Da la impresión de estar a merced del pecado y de ser totalmente incapaz de librarse de su agarre mortal. Y de hecho, así está toda persona sin Cristo está en manos de el pecado y no puede salirse de él, está totalmente incapacitado para lograrlo. Pero en los versículos 14 al 25 él habla de una batalla consciente y resoluta en contra del pecado, el cual sigue siendo un enemigo poderoso, pero que ya no es su amo. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Noten la diferencia. El incrédulo por ser esclavo del pecado se encuentra inmerso en una guerra que de ningún modo puede ganar. ¿sí? Eso muy claro. El creyente, el incrédulo se encuentra inmerso en una guerra que de ningún modo puede ganar. Pero el creyente, libre del poder del pecado, se encuentra en una guerra que de ningún modo puede perder. Es diferente. Note, no es que en el momento que la persona cree en Cristo deja de tener luchas o deja de experimentar una guerra. No, no, lo que pasa es que ahora ha cambiado de bando. ¿Sí? Antes estaba del lado del pecado y por eso no podía salir de él y todo lo que podía hacer era a favor del pecado. Pero ahora que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, ahora sigue en una guerra, pero de la cual ya, como dije hace un momento, de ningún modo puede perder. Ahora está Luchando o batallando del otro lado de la guerra. Como alguien ha dicho, esta porción de Romanos 7 está para enseñarnos: no que el creyente está en continua derrota, sino que el creyente no está en continua victoria. Es diferente. Noten: no que el creyente está en continua derrota. Eso no es lo que vamos a ver aquí en esta porción como por, por, por las palabras que vamos a ver, sino que el creyente no está en continua victoria. Es cuando nosotros, vamos a ponerlo de una manera gráfica, cuando nosotros revisamos la vida de un creyente, no vamos a ver que está un, en una curva hacia abajo completamente, eso no puede ser, no es continua derrota, pero tampoco vamos a ver una curva completamente hacia arriba, en completa victoria. Tampoco es eso. La vida del creyente sí tiene una tendencia hacia arriba, pero con bajadas, con caídas. Si ¿Sí se dan cuenta, esa es más o menos la gráfica que ilustraría la vida de un verdadero creyente. Una tendencia al alza, pero siempre con caídas. Y para eso está este te este texto aquí, para enseñarnos que el creyente no siempre está en continua Victoria, el creyente va a perder batallas, pero nunca la guerra. Ok, entonces únicamente alguien que sea una nueva criatura en Cristo vive con tal nivel de tensión entre pecado y justicia, porque únicamente un cristiano tiene la naturaleza divina de Dios dentro de él. Es por eso que un incrédulo... ¿Verdad? Un inconverso no experimenta este tipo de guerras o de conflictos dentro de sí, ¿verdad? Para ellos parece todo estar bien dentro de ellos mismos, no tienen luchas al respecto. Pues por supuesto ellos lo único que hacen es obedecer las órdenes de su amo, el pecado, ¿verdad? Puesto que ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo el creyente. Posee el deseo dado por el Espíritu de ser conformado a la imagen de Cristo mismo y de ser hecho perfecto en justicia. Ese es el principio y el deseo implantado por el Espíritu de Dios en todo creyente. Es un deseo de parecerse más y más a Jesucristo. El problema es que el pecado sigue tratando. De aferrarse a su condición humana, aunque en su ser interior lo aborrece y lo desprecia. Eh, y este texto otra vez va a exponer de manera un mucho más clara lo que dijimos alguna vez, ¿no? Que seguimos cargando con el muerto. Bueno, este texto definitivamente lo va a dejar mucho más claro. Ha pasado de las tinieblas a la luz y ahora. Y ahora se ha hecho partícipe de la muerte, sepultura, resurrección y vida eterna de Cristo. Pero a medida que cree en su semejanza a Cristo, también es cada vez más consciente de la presencia y el poder continuos del pecado que mora en su ser, el cual aborrece y del cual anhela verse librado definitivamente. Entonces, y, y esto aquí de una vez hago una aclaración: si bien este texto está para enseñarnos que el cristiano no vive en una continua victoria, lejos de excusarnos de nuestro pecado, ¿verdad? Lejos de eso, lo que nos enseña este texto es en realidad el deseo ardiente que tiene el verdadero creyente de verse librado definitivamente del poder y de las garras del pecado. Esa es la intención original de este texto. En esta segunda parte de este capítulo, Pablo continúa defendiendo la justicia de la ley de Dios, como ya lo ha hecho antes, y se regocija en los beneficios de su ley, porque así no se pueda salvar del pecado. De todas maneras, sigue obrando en la vida del creyente, revelando el pecado y convenciendo de pecado tal como lo hizo antes de la salvación. Entonces, así como en la primera parte de Romanos 7, vimos que la ley no es mala, sino que es buena porque revela la condición del hombre en su estado caído, ¿no es verdad? Para el creyente sigue siendo buena la ley de Dios porque revela nuestra verdadera condición de lucha y conflicto interno. Siempre y cuando un creyente permanezca en la tierra, escuchen... Mientras un creyente permanezca en esta tierra, en su cuerpo mortal y corruptible, la ley seguirá siendo su mejor aliado espiritual. Eso es importante. La ley seguirá siendo nuestro aliado espiritual. ¿Por qué? Otra vez, porque la ley siempre nos va a enseñar la realidad de lo que somos. Por lo tanto... El creyente obediente y lleno del Espíritu valora y honra en gran manera todos los mandamientos morales y espirituales de Dios. Él continúa declarando junto con el salmista en el Salmo 119.11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese, ese principio es el que gobierna la vida del creyente. La palabra de Dios es más valiosa para los creyentes bajo el nuevo pacto. Esta es otra nota que quiero hacer antes de eh, eh, empezar de lleno con el tema. La palabra de Dios es más valiosa para los creyentes bajo el nuevo pacto de lo que lo fue para quienes estuvieron bajo el viejo pacto. No solamente porque el Señor nos ha revelado más de su verdad en el Nuevo Testamento, lo cual es verdad, sino también porque los creyentes ahora tienen la plenitud del Espíritu Santo que mora en ellos para iluminar y aplicar dichas verdades. Y esa fue una de las promesas del nuevo pacto, en Jeremías 31, si ustedes leen, ¿no es cierto? Y en Ezequiel 36 también pondré mi espíritu de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, no solamente tenemos más conocimiento de la revelación, lo cual es verdad, tenemos más luz que los creyentes del antiguo pacto, pero lo más grande y poderoso es que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros para que nosotros ahora podamos vivir a esa medida. Por lo tanto... Aunque la ley no puede salvar ni santificar, escuchen esto, aunque la ley no puede salvar ni santificar, sigue siendo santa, justa y buena. Y la obediencia a ella siempre, sie siempre ofrece grandes beneficios. Ahora, después de haber hecho esta introducción necesaria, Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué ocurre con el creyente cuando se para frente a la santa ley de Dios? Bueno, ya lo he ilustrado otras veces, ¿no? Cuando una persona se para frente a un espejo, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Y sobre todo si el espejo es de esos que aumentan la cara. ¿Qué es lo que va a ver la persona en ese espejo? pues va a ver sus imperfecciones, sus arrugas, sus manchas, sus canas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Va a ver sus imperfecciones con mayor precisión, con mayor claridad. Eso hace el espejo. Ahora, recuerden también qué pasó con Israel cuando Dios les dio la ley en el Éxodo 20, ¿recuerdan? ¿Qué ocurrió con Israel? Ellos ellos ¿Pudieron quedarse ahí escuchando la voz de Dios que hablaba desde la montaña? No, ¿verdad? Tuvieron gran temor, mucho miedo. Y dijeron Moisés, ve tú y hablas por nosotros con Dios y que Dios hable a nosotros por medio de ti. No podemos escuchar esto. Vamos a morir. Ese fue el, el sentimiento común de todo Israel. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con el creyente cuando se para frente a la santa ley de Dios? Bien, al menos tres cosas, Pablo menciona en estos versículos, del, estoy en los versículos 14 al 17. Al menos tres cosas, menciona Pablo, ocurrían con él cuando se miraba en el espejo de la ley de Dios. Primero, quedaba expuesta a su incapacidad de guardarla. Eso, eso era lo primero que Pablo notaba cuando se miraba frente al espejo de la ley de Dios, su incapacidad de guardarla. Segundo, quedaba en evidencia dicha incapacidad. O sea, no solo se veía incapaz, sino que quedaba expuesta la razón de por qué era incapaz. Y tercero, enseñaba la fuente de tal incapacidad. Entonces, en primer lugar, hablemos de la incapacidad de Pablo para guardar la ley de Dios. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Ok, la conjunción porque con la que empieza nuestro texto indica que Pablo no, no está entrando a un nuevo tema, sino que está dando una defensa de lo que acaba de decir. Él empieza afirmando nuevamente que la ley no es el problema. Eso ya quedó claro desde la vez pasada, ¿no es verdad? La ley no es el problema, porque la ley es espiritual, dice aquí. La ley es espiritual. La salvación por gracia a través de la fe no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley nunca tuvo el propósito o ha sido un medio de salvación. Así que el problema no es la ley. También como vimos en, en, en otras veces y como nos enseña, por ejemplo, Hebreos 11 y muchos otros pasajes en las Escrituras, dejan claro que el único medio de salvación siempre ha sido la provisión y el poder de la gracia de Dios obrado a través de la fe en el hombre. Entonces, como la, fe nunca, perdón, como la ley nunca tuvo el propósito de salvar, quiere decir que no hubo una falla como tal en la ley. ¿Dónde está el problema entonces? Sigue diciendo Pablo. Mas yo, sigue diciendo, ahí está el problema. A, apenas también, ¿verdad? Este, el, el, el pastor Ricardo nos, nos recordaba el problema, o uno de las razones de los problemas en la iglesia de Corinto. ¿No recu ¿Recuerdan? El yo, el yo. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, otra vez, es lo que dice el Señor. El problema está dentro de nosotros. El problema es el yo. Mas yo, dice Pablo, aquí en nuestro texto, todavía, y, y, y aquí de hecho explica mejor por qué el yo es el problema. Dice: Mas yo soy carnal. En otras palabras, Pablo está diciendo. Yo todavía soy de esta tierra y soy mortal. Mientras estemos vestidos de estos cuerpos de muerte, seguiremos teniendo ese problema en nosotros, este cuerpo. Ahora, es importante advertir que el apóstol no dice que todavía esté en la carne. No, eso no es lo que está diciendo. Y, y como ahorita voy a decir en Romanos 6, quedó claro que nosotros con Cristo morimos al pecado. No, no está enseñando que está en la carne, sino que la carne sigue siendo parte de Él, que es diferente. Sí. Es decir, la carne no lo controla, no lo gobierna, pero todavía sigue estando en la carne. Eso es una realidad, al igual que nosotros. Él ha explicado que los creyentes ya no están en la carne, como le digo en Romanos 7.5 y luego en el capítulo 8 también va a decir lo mismo. No están más ligados y esclavizados a su pecaminosidad como lo estuvieron en el pasado. La idea es, escuchen mis amados, la idea es que aunque los creyentes ya no están en la carne, la carne todavía está en ellos. ¿Sí? Esa es la idea. Aunque ya no estamos en la carne, sujetos gobernados, todavía, todavía la carne está en nosotros. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo describe a los cristianos allí como carnales o como niños en Cristo. Esto está en 1 Corintios 8.1. ¿Se dan cuenta lo claro que está? Como el apóstol confiesa más adelante en este mismo pasaje, haciendo uso del tiempo presente, en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Ahí estaba el problema. ¿En, ¿en dónde? ¿En él? ¿En su carne? ¿Cuál era el problema? Que no mora el bien. Aún siendo un apóstol de Jesucristo, él poseía un residuo de la pecaminosidad que caracteriza a todos los seres humanos. Incluso a aquellos que son salvados de su dominación total y condenación eterna. Entonces, aún los mismos apóstoles con todo y ser apóstoles de Jesucristo no eran libres de... de ese residuo de pecado que había en su carne. No obstante, el espíritu del cristiano, <coughs> su hombre interior, ha sido limpiado del pecado por completo y para siempre. Estableciendo la diferencia. Es por esa razón que en el momento de la muerte, el cristiano se encuentra preparado para entrar a la presencia de Dios en perfecta santidad y pureza. Alguien pregunta, ¿y por qué? Debido a que su nuevo nacimiento espiritual ya ha tenido lugar, es decir, internamente ya hemos sido regenerados, entonces vamos a decir internamente estamos preparados, pero ¿y nuestro cuerpo? Oh, ya había un nuevo nacimiento y en el momento de la muerte... Su carne, al lado de todos sus residuos de pecado, es dejada atrás, definitivamente. Como bien afirmó un puritano, la única manera de librarnos de este cuerpo de muerte es a través de la muerte del cuerpo. Por eso cuando un creyente muere, ahora sí está listo para ir a la presencia de Dios, porque ya se ha librado de este cuerpo de muerte con todos sus residuos de pecado. La razón de por qué usted y yo, mis amados hermanos, seguimos teniendo luchas y problemas con el pecado en esta vida, es porque estamos vestidos de este cuerpo. En el momento que muramos, vamos a ser librados de él y vamos a estar listos para ir a la presencia del Señor. Por eso para un creyente, sí, aunque no lo crean, es el mejor día de su vida. Ese es el mejor día. Todo cristiano honesto y bien enseñado está al tanto de que su vida está muy alejada del estándar perfecto de justicia de Dios y que retrocede y cae en pecado con frecuencia perturbadora. Si usted es verdadero creyente, yo creo que ha experimentado exactamente esto. Con cuánta frecuencia caemos una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Y eso nos perturba el alma. Bueno, si no experimentas esa lucha, esa perturbación eh, es porque no eres creyente. Él, el apóstol, o cualquiera el creyente, ya no pertenece a su padre anterior, el diablo, como dice Juan 8. Ya no ama al mundo, como dice Juan y para siempre ha dejado de ser un esclavo de pecado, pero todavía sigue sujeto a su capacidad de engaño y se ve atraído hacia muchos de sus encantos, por así decirlo, como les decía la vez pasada, Satanás sigue usando las mismas artimañas desde el principio. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún nosotros, los creyentes, todavía muchas veces caemos en sus artimañas aun sabiendo cómo actúa el enemigo. De todas maneras, el cristiano no puede sentirse feliz con su pecado, porque es algo contrario a su nueva naturaleza, y porque él sabe que aflige a su Señor, así como a su propia conciencia. Ahora, la expresión vendido al pecado que aparece allí, mas yo soy carnal vendido al pecado, ha ocasionado que muchos intérpretes no capten el punto que Pablo quiere mostrar. Y esto les ha llevado a tomar esas palabras como evidencia de que la persona, a la cual está hablando aquí, no es un cristiano, como les decía, <coughs> les decía hace un momento. Sin embargo, Pablo emplea una frase similar en el versículo 23, donde aclara que sus miembros, es decir, su cuerpo carnal, es cautivo a la ley del pecado. Así que, siendo creyentes, teniendo un corazón, una nueva naturaleza, regenera aún así el pecado muchas veces, ¿no es cierto? Nos atrapa, nos atrapa en su red, como dice aquí, nos hace cautivos. No es lo mismo, escuchen, en términos de guerra, estamos hablando de una guerra espiritual, no es lo mismo ser un cautivo de guerra a ser un traicionero en la guerra. ¿sí? No es lo mismo que usted esté luchando y el bando contrario te atrape y te lleve cautivo o secuestrado. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es que tú voluntariamente te vayas para el otro bando. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con el creyente cuando peca? No es que voluntariamente se está cambiando de bando, se está yendo en contra. No, es que el pecado lo agarra cautivo por un momento. Es lo que ocurre. Esa parte residual de su condición humana no redimida sigue siendo pecaminosa y en consecuencia está en guerra cruenta en contra de la... Parte nueva y redimida de su ser, lo cual ya no, la cual ya no es cautiva del pecado, sino que se ha convertido en su enemigo declarado. Por eso, de hecho, en Romanos 6, el, el, el apóstol ya nos había advertido, ¿recuerda? Dice, por ejemplo, en Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado. Escuchen, y, y, y yo quiero que presten especial atención a las palabras que usa el apóstol aquí. No reine pues el pecado en dónde? En vuestro cuerpo mortal. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo ya nos ha dicho que el creyente ya ha sido librado del poder del pecado. Espiritualmente ya el pecado no tiene poder o dominio sobre el creyente. Sin embargo, muchas veces el pecado sí va a querer tomar nuestros cuerpos. Y es por eso la advertencia que hace aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, si ya fuimos librados del poder y del dominio del pecado, no tenemos razón para ofrecer nuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado. Las palabras fuertes de Pablo acerca de su condición no indican que él fuera salvo en aquel entonces de una manera parcial únicamente. Volviendo a nuestro texto de estudio, no, no quiere decir que, que el apóstol hubiese sido salvo de una manera parcial. O como los arminianos enseñan, que el Señor hizo una parte y a ti te toca hacer otra. Oh, que tú tienes que mantener la salvación, ya la resiste, pero tú tienes que mantenerla. No, definitivamente no es así, ¿verdad? Sino, más bien, estas palabras de Pablo destacan el hecho de que el pecado puede seguir teniendo un poder terrible en la vida de un cristiano y que esto no es algo que pueda tomarse a la ligera, de, de manera específica en ese cuerpo de muerte. La batalla del creyente con el pecado es extenuante y dura toda la vida. Alguien pudiera preguntar aquí, Pastor, ¿y cuándo seremos librados de esta guerra, de esta lucha? Pues ya les dije hace un momento, la única manera en que podremos librarnos de este cuerpo de muerte es a través de la muerte del cuerpo. Entonces les tengo esa noticia. Noticia que nos debe alertar, pero que nos debe alentar también. La batalla del creyente con el pecado es extenuante y dura toda la vida hasta el día de su muerte. Y como Pablo señala más adelante en este capítulo, incluso cualquier cristiano honesto puede decir en verdad, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En él mismo, es decir... En lo que queda de su ser carnal, un cristiano de años no es más santo o más libre de pecado de lo que era recién convertido. Esto también es importante. Sí. Un cristiano de años no es más santo o más libre del pecado de lo que lo era recién convertido. ¿Por qué? Porque el pecado no mejora. El pecado no mejora. Un creyente de 50 años y un recién convertido tienen el mismo residuo de pecado. Obviamente las luchas son diferentes porque cada quien batalla con pecados distintos, pero todos tenemos los, el mismo residuo de pecado en nuestros cuerpos. Mientras estemos vestidos de este cuerpo de muerte, vamos a seguir en guerra contra el pecado. Sus residuos son los mismos. No importa el tiempo o el grado de madurez espiritual. Estás igualmente expuesto al pecado que cuando naciste de nuevo. Esa es la realidad. Y, y siendo honestos, creyentes aquí, bueno, no, no, no sé el, el que aquí de los que están, quién sea el que más años tenga de creyente en realidad, pero. Nomás por hacer una comparación, el que tenga 10, 15 años de ser creyente y el que creyó apenas hace uno o dos años, si yo les pregunto a los dos y si son honestos, los dos me van a decir que tienen luchas a muerte con el pecado. El creyente de hace 15 años no puede decir, no, pues yo ya me la llevo más suave, más calmado. El que tal piensa, pues... ¿verdad? está muy equivocado pero bueno entonces ya hablamos acerca de la incapacidad de pablo y no solo de pablo sino de todo creyente no frente a la ley de dios ahora veamos la prueba de dicha incapacidad la prueba que pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él se basa en la realidad de su situación mira el versículo 15 lo que hago porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ok, ya Pablo estableció el principio de, uh, de que el pecado mora en él. Y ahora él va a traernos una realidad. Miren, la realidad es que, es que tengo una lucha tal que soy inconsistente conmigo mismo. Es lo que quiere decir Pablo. Lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, lo que yo en realidad quiero, muchas veces no lo hago, sino lo que aborrezco. Así que tengo esa lucha dentro de mí, esa es la realidad. Ahora la palabra ginosco, entiendo allí, tiene el significado básico de adquirir conocimiento con relación a algo o alguien, un conocimiento que va más allá de los hechos concretos. Por extensión, el término se empleaba con frecuencia para aludir a la relación especial entre las personas que que conoce y el objeto de conocimiento. Se empleaba normalmente para eh, referirse a la relación íntima entre esposo y esposa o entre Dios y su pueblo. Así que esta palabra que está utilizando aquí, de que lo que hago no lo entiendo, se está refiriendo en realidad a algo muy profundo. Pablo utiliza el término en ese sentido para representar la relación entre la persona salva y el Salvador. Miren, por ejemplo, en Gálatas 4:9 cuando dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, allí está hablando de una relación íntima, estrecha, y está utilizando la misma palabra que utiliza en Romanos 7:15, Ginosco. Eh, por vía de extensión adicional, la palabra se utilizaba en el sentido de aprobar o aceptar algo, como dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, dice Pablo, es conocido o aceptado por él. Otra vez vemos que está hablando de algo íntimo, de algo muy cercano, de algo muy estrecho. Bien hermanos, pues ese parece ser el significado de esta palabra aquí, entiendo o no entiendo más bien, en nuestro texto de estudio. Y es compatible con el resto de la frase. El apóstol se encontró a sí mismo haciendo cosas que no aprobaba o que no aceptaba, en, ot en otras palabras. Él se encontraba haciendo cosas que no aprobaba en su mente, que no las aceptaba, reflejando así una incongruencia de tipo moral. El apóstol sabía que había cosas que quería hacer, pero ¿con qué se encontraba? Con, que, con una indisposición de su carne. Y por eso muchas veces queriendo hacer el bien, no lo hacía. O muchas veces no queriendo hacer el mal que dice, lo hacía. No era que él fuese incapaz de hacer una cosa buena en particular, por supuesto, sino que cuando vio la plenitud y grandeza de la ley de Dios, no fue capaz de responder por completo a la altura de las demandas perfectas. Escuchen. Otra vez, este texto no está para excusar a nadie de su pecado. ¿No? Eso quitémoslo de una vez de nuestra mente. Este texto no está para excusar a ninguno de su pecado. Cuando Pablo dice estas palabras, que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, no es que Pablo definitivamente no pudiera hacer ningún bien. Eso no es lo que está diciendo el texto sino más bien que cuando Él se mira frente a la perfecta ley de Dios, es cuando se ve incapacitado de cumplir con esas demandas o con ese estándar. Perfecto. No era que Él nunca pudiera hacer cualquier cosa buena en absoluto, ni que fuese incapaz de obedecer fielmente a Dios. El apóstol más bien estaba expresando un conflicto interno del tipo más profundo que existe en el que su deseo sincero y de todo corazón era cumplir tanto el espíritu como la letra de la ley, pero dándose cuenta de que era incapaz de vivir a la altura de las normas perfectas del Señor y del propio deseo de su corazón. Es decir, cuando el apóstol se paraba, ese es el título del sermón, cuando el apóstol se paraba frente a la ley de Dios, pues... Se encontraba muy corto en cuanto al cumplimiento pleno de ella. Y es por eso que Pablo dice: Pues lo que hago no lo entiendo. Y, y, y Pablo, por supuesto, teniendo el Espíritu Santo como cualquier creyente, tenía el deseo real y genuino de guardar esa ley. Pero se encontraba con otra ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. No era la conciencia de Pablo lo que le estaba perturbando a causa de algún pecado no perdonado o de una vacilación pecaminosa en seguir al Señor. No, era su hombre interno creado de nuevo a semejanza de Cristo y habitado por su Espíritu, el que ahora podía ver algo de la santidad, la bondad y la gloria verdadera de la ley de Dios y se sentía afligido con la más mínima infracción o e insuficiencia en su cumplimiento personal de esa ley perfecta. Es decir, cuando Pablo dice otra vez, pues lo que hago no lo entiendo porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No era que Pablo, vamos a decir, tenía un pecado, en particular o un vicio, ¿verdad? sino que cuando él se miraba de frente a la perfecta ley de Dios, se encontraba que aún con las fallas más mínimas a esa ley, él se afligía a su alma porque sabía que no había logrado alcanzar ese estándar de justicia. En un contraste rotundo frente a la satisfacción individual que él tenía antes de su conversión, cuando se consideraba a sí mismo el libre de la culpa ante la ley de Dios. Recuerdan que él, él dijo en alguna ocasión que en cuanto a la ley él era qué? Irreprensible. Bueno, así se consideraba antes. Bueno, en contraste con eso, ahora Pablo se daba cuenta de cuán lejos estaba en su vida. De la ley perfecta de Dios, aún siendo el creyente, un creyente lleno del Espíritu y un apóstol de Jesucristo. Ahora, si esa era la consideración que el apóstol tenía de sí mismo siendo un creyente, como digo, no era que Pablo estaba luchando con algún vicio en particular. No, ese no era su problema. Su problema era que cuando se miraba frente a la ley de Dios, pues hallaba definitivamente mucho pecado. Pero si esa es la consideración que Pablo tenía de sí mismo cuando se miraba frente a la ley de Dios, la pregunta es cómo nos vemos nosotros cuando nos paramos frente a la ley de Dios. Otra vez, no, no, solo, no, no solo qué vicios o qué pecados en particular tenemos, sino cómo nos vemos nosotros frente a la ley de Dios. Eh, eh, otra, ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo nos vemos frente a la ley de Dios? Ese espíritu de humilde contrición que tenía Pablo es una marca de todo discípulo espiritual de Cristo que clama, Señor, no puedo ser todo lo que tú quieres que yo sea, soy incapaz de cumplir del todo tu ley perfecta, santa y gloriosa. En medio de una gran frustración y tristeza, el creyente puede confesar con Pablo, pues no hago lo que quiero. Es decir, Pablo ha dicho que la ley es espiritual y, y luego ahorita en el versículo que sigue va a confirmar esa misma verdad. El verdadero creyente ama la ley de Dios. Desea obedecer al Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando se mira frente al espejo de la ley, se da cuenta que no puede. Se da cuenta de su inconsistencia moral. Y por eso, junto con Pablo, confiesa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Si tú eres creyente, yo creo, y, y bueno, muchos están de acuerdo, si somos verdaderos creyentes, definitivamente que nos identificamos, esta es una radiografía de lo que somos nosotros, en otras palabras. Nos vamos a identificar demasiado con lo que el apóstol está diciendo en estos versículos. Bueno, rápidamente hablemos de la fuente de su incapacidad. Ya hablamos de la incapacidad misma, hablamos de la prueba de dicha incapacidad, ahora hablemos de la fuente de esa incapacidad, versículos 16 y 17, y si lo que no quiero, esto hago, escuchen cómo dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ahora pablo ahora pablo trata con la razón o la fuente de su incapacidad para cumplir la ley a perfección y empieza con una sólida defensa del estándar divino escuchen sin importar cuál sea la razón por la que lo que no quiero eso hago dice él pues eso no es culpa de la ley si yo no puedo hacer lo que es bueno eso no es culpa de la ley ¿no es cierto? Más bien todo lo contrario. Cuando tengo esos sentimientos de frustración por no hacer lo que quiero, sino más bien hacer lo que aborrezco, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprobando que los estándares de Dios son buenos. Eso es lo que estoy haciendo. Alguien ha dicho que la hipocresía es el culto que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el culto que el vicio le rinde a la virtud, porque de alguna manera una persona, no importa qué tan pecadora sea, como quiera, quiere quedar bien con los demás. Y si lo hace es porque de alguna manera en lo más profundo reconoce que eso es lo que debería ser. Es como si Pablo estuviera diciendo aquí, yo estoy de acuerdo con la ley en todos sus detalles. Mi nuevo hombre, la nueva criatura, eh, donde ha sido implantada la semilla eterna e incorruptible de Dios, lo confiesa de todo corazón y por esta razón yo apruebo que la ley es buena. En mi ser redimido yo anhelo con toda sinceridad honrar la ley y cumplirla a la perfección. Ese es el deseo de un verdadero creyente desea honrar y cumplir la ley de dios. tenemos que hacer la pregunta otra vez obligada cuál es lo hice hace ocho días otra vez lo hago cuál es tu deseo respecto a la ley de dios deseas cumplirla la amas de corazón El hecho de hacer lo que no quiere, dice Pablo, es una prueba interna de la malignidad de su pecado en contraste con la bondad de la ley. Así que como hemos dicho otras veces también, el villano no es la ley, sino el pecado. Todo cristiano verdadero tiene en su corazón una percepción consciente de la excelencia de la ley de Dios y entre más vaya madurando en Cristo, mayor será su nivel de percepción y enaltecimiento de la bondad, la santidad y la gloria de dicha ley. Entre más profundo sea su compromiso con el Espíritu Santo para la dirección de su vida, su amor por el Señor Jesucristo será cada vez más profundo, su percepción de la santidad y la majestad de Dios será más profunda y tanto mayor será su anhelo de cumplir cabalmente la ley de Dios. Por eso, otra vez la pregunta, o oh, como. Como terminamos hace ocho días, podemos decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque ese es el sentimiento, ese es el sentimiento de un creyente genuino. Aunque sabe que no puede guardarla, que no puede cumplir la perfección, ese es su anhelo y su deseo de verse libre del poder del pecado definitivamente. El verdadero creyente es el que hace su mejor esfuerzo. Yo quiero que escuchen esto bien, mis amados. El verdadero creyente es el que hace su mejor esfuerzo en el espíritu por agradar a Dios, tratando de guardar su santa ley, reconociendo su total incapacidad de lograrlo y su frustración por no hacerlo. Pero descansando en la gracia soberana de Dios. Y en Cristo, quien, la ya, quien ya la guardó perfectamente por Él. Yo no sé si se dieron cuenta, aquí hay varios elementos en esta oración que acabo de mencionar. El verdadero creyente tiene un anhelo genuino por obedecer y por guardar la ley de Dios. Sí, eso es. Pero el verdadero creyente también reconoce su total incapacidad y su frustración por no hacerlo. También tiene ese sentimiento. Pero también el verdadero creyente al final descansa en la gracia soberana de Dios y en Cristo, quien ya guardó perfectamente esa ley. Son tres cosas que se, que se dijeron ahí, si se dieron cuenta. Esa es la experiencia del verdadero creyente. Eh, eh, quisiera que, eh, que, que esta oración en realidad la tuviéramos presente o por lo menos los tres elementos no no tienen que aprenderse la oración de memorias es un tanto larga pero esos tres elementos el verdadero creyente desea ama guardar la ley de Dios el verdadero creyente reconoce su incapacidad de lograrlo y se frustra por no hacerlo pero el verdadero creyente descansa en la gracia de Dios y en Cristo quien era guardo por él esos tres elementos hacen a una persona un verdadero creyente entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de nuestro fracaso en vivir conforme a las normas de Dios y a nuestros propios deseos internos de perfección? Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora bien, me adelanto a decir algo antes de que empiecen a rondar pensamientos por ahí. Pablo no estaba tratando de escapar de su responsabilidad personal cuando Pablo dice ya no soy yo sino el pecado que mora en mí ah bueno entonces me limpio no Pablo no se estaba limpiando las manos allí él no estaba escapando de su responsabilidad el apóstol no estaba enseñando que el mundo del espíritu es todo bondad y que el mundo físico es totalmente maligno como la influyente filosofía gnóstica de su tiempo lo argumentaba no el apóstol ya había confesado su propia complicidad con el pecado. Dice, yo soy carnal vendido, con el pe vendido al pecado. Si el, cristiano si el cristiano interno real no fuera responsable por el pecado en su vida, no tendría razón para confesarlo ni necesidad de ser limpiado y perdonado de pecado. Así que otra vez, Pablo allí nos está excusando de su responsabilidad. Como ya se ha indicado, Juan deja claro que una pretensión de no pecaminosidad hace a Dios mentiroso y constituye la prueba de que su palabra no está en nosotros. Así que Pablo no se está excusando, no se está lavando las manos allí en esa oración. Lo que está o lo que quiere decir el apóstol allí. Es que, otra vez, tiene, hay residuos de pecado en su carne, en su, en su cuerpo de muerte. Después de la salvación, el pecado, como si fuera un gobernante depuesto y exiliado, ya no reina en la vida de una persona, pero se las arregla para sobrevivir. Alguna vez lo puse así, ¿no? Es como. Es como. La dictadura que ha sido derrocada del poder, pero una vez establecido el gobierno oficial, entonces se vuelve una guerrilla y no deja de hacer daño a la sociedad. Es exactamente lo que ocurre con el pecado. Eh, los creyentes hemos sido trasladados del reino de las tinelas al reino de Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo. Sin embargo, muchas veces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, como dijimos hace ocho días, ¿verdad? Y no solamente eso, sino aprovechándose de nuestro cuerpo de muerte. Muchas veces se las arregla para hacernos daño. Ya no reside en el ser interior más profundo de la persona, pero, se, pero encuentra su habitáculo residual en su carne y en la humanidad no redimida que permanece con el creyente hasta el día de su muerte. Como dice Pablo en Galatas 5.17, creo que este sería un buen resumen de lo que hemos dicho el día de hoy. Galatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Sí se dan cuenta de la lucha? El deseo de la carne, de este cuerpo de muerte, es contra el del Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo que ha sido implantado en nosotros. Y el del Espíritu que está dentro de nosotros es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, mis amados hermanos, hemos sido librados del poder el y el dominio del pecado. Sí, claro que sí. Es más, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por supuesto que sí. Y ese de hecho es el poder que nos da Jesucristo para poder. Luchar en contra del pecado que aún mora en no en nuestro corazón, sino en nuestro cuerpo de muerte y que se opone, que se levanta contra esos deseos buenos, como dice aquí en Galatas, para que no hagáis lo que quisieres. Ahora entendemos mejor porque Pablo decía, pues es que lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ah, lo que pasa es que si bien nosotros hemos sido regenerados y tenemos el Espíritu Santo, también es verdad que todavía estamos en un cuerpo de muerte con residuos de pecado. Y esa es la razón de por qué muchas veces no hacemos lo que queremos. En esta vida, los cristianos son en cierto sentido como un artista, dijo alguien sin destreza que contempla una bella escena que quiere retratar pero su falta de talento le impide hacer justicia al panorama ahora la falla no está en el paisaje por supuesto o en la escena ni en el lienzo ni en los pinceles o la pintura sino en el pintor por eso es que necesitamos pedir al maestro pintor jesucristo que ponga su mano sobre la nuestra a fin de poder pintar los trazos que con independencia de él, nosotros nunca podríamos producir. Porque como dice Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, separados de Cristo, nos vamos a ver como Pablo se vio frente a la ley. Es como un puritano ha dicho, nosotros debemos con frecuencia pararnos frente a la ley para considerar lo que en realidad somos. Pero por cada mirada que le demos a la ley, debemos mirar cien o mil veces a Jesucristo. Por cada mirada que le demos a la ley, debemos hacerlo para reconocer lo que somos en realidad. Pero tenemos que volver finalmente nuestra mirada a Jesucristo. Bien, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esta lucha contra el pecado. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu santa ley que es buena, perfecta, justa. Y también, Señor, reconociendo nuestra incapacidad de someternos a ella como debiéramos. Pero también, Señor, dándote gracias por Jesucristo. Oh, Señor, reconocemos que separados de Él nada podemos hacer. Y por eso te lo suplicamos. Pedimos, Señor, cada vez más y más abundante control de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que también, Señor, con una mente y un corazón dispuestos, podamos cada vez más someternos a ti. Señor, ayúdanos a tomar este texto no como pretexto para seguir en nuestro pecado, sino todo lo contrario, que al reconocer esa lucha que tenemos, oh Señor, con la ayuda de tu Espíritu, podamos cada vez más librarnos del poder del pecado en nuestros cuerpos de muerte. Te lo suplicamos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén.